Ante las especulaciones sobre el estado de salud del conductor de televisión Daniel Bisogno, quien forma parte del programa Ventaneando, la periodista de espectáculos Patti Chapoy, titular de dicha emisión en TV Azteca, dio a conocer una actualización sobre la hospitalización de El Muñeco. Cabe recordar que el pasado 9 de febrero se informó que el también actor ingresó a un hospital en la Ciudad de México para exámenes de rutina. Posteriormente, se dijo que continuaba internado por una infección pulmonar. Ayer martes, en la transmisión en vivo de Ventaneando, la titular Patty Chapoy informó que Daniel Bisogno se encuentra desde hace cinco días en terapia intensiva e intubado, le hicieron una tomografía. Se le dificulta respirar solo porque lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por sí mismo. Ante esto, en el programa Chismineo Like, Conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, pusieron en duda la información dada por la Chapoy, revelando el verdadero motivo por el cual el muñeco permanece en terapia intensiva. De acuerdo con Chesmi no like, Daniel Bisogno, de 50 años de edad, estaría muy delicado de salud a consecuencia de una cirrosis que supuestamente padece. Descubrimos que se encuentra en terapia intensiva no precisamente por una infección pulmonar. Sino debido a la filtración de líquidos a su cuerpo, derivado de la cirrosis que sufre, que le ha provocado además de acumulación de líquido en el abdomen, que tenga dificultades para respirar. Asimismo, en ese programa de chismes del espectáculo, se aseguró que Patty Chapoy está buscando un reemplazo para Daniel Bisogno en Ventaneando, pues su estado de salud en realidad sería muy delicado. Y mientras, Allá atrás de la ventana estaba la jefa diciendo que el lugar de Danielito ahí estaba para cuando regresara. Sin embargo, el rumor está fuerte y dicen que eso es de dientes para afuera, porque en realidad ya anda buscando reemplazo porque el estado de salud del conductor es grave, porque aunque lo oculte, ella lo sabe. Por otra parte, en el programa Ventaneando, Patty Chapoy mencionó que los médicos que están atendiendo a Daniel Bisogno se percataron que ha tenido una mejoría. Y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque deben esperar a que él responda bien todos los días. Ha respondido bien a todos los antibióticos que le están ayudando a terminar de eliminar la infección de los pulmones y a partir de ahí, esperar a que se reponga que esté lo suficientemente fuerte para que pueda continuar con su vida. Seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza para que salga adelante de esto. Por supuesto que saldrá de esta como de muchas otras más.